How to split a user story. En, esto, en este slide les estoy compartiendo muchas maneras de splitear historias. Si se fijan, básicamente son tres partes. La primera es preparar la historia, ¿no? O sea, a ver, ¿cumple con el criterio de INVEST que ya platicamos? Sí, no. Si no, entonces hay que ver de qué manera ajustas. Cumple con la. <coughs> Perdón. La historia cumple con nuestro definition of ready, o sea, Aquí dice que si la historia es un décimo de un 6 de 15 de qué, no olviden eso, nada más es está suficientemente chica la historia para que seguramente nos acabe nos alcance a acabar en el sprint esta historia, sí no? Si sí, no, entonces tienes que splitearla. Si sí, sí, entonces puede ser que ya esté bien. Ahora, después tienes que aplicar algunos de los de los patterns o de las técnicas de spliteo. Puedes aplicarlo, voy a dar algunos ejemplos, no me voy a ir por todos, pero por ejemplo, por complejidad, ¿no? O sea, este es uno de ellos, ¿no? Eh, ¿Is there a simple version of that you could do first? So, por ejemplo, aquí se me ocurre, la funcionalidad es implementar un, eh, un, una reservación de hotel, ¿sí? Entonces, tal vez la, la, la versión completa que el costumbre nos está pidiendo sea: quiero poder poner una fecha inicial, una fecha final y que me dé hoteles este, con fechas flexibles, vamos a suponer. Entonces, esa es la funcionalidad. Ahora, si quieres explicarla, porque sabes que eso no te va a alcanzar el sprint, una de las maneras es hay una versión más simple de esta historia, pues sí, nada más un, un, un visualizador o un buscador por fecha de esta fecha esta fecha qué hoteles hay disponibles, ¿no? O sea y ya te quitas de encima la otra funcionalidad que decía que pudieras poner fechas variables como más o menos dos días o que no tuvieras la fecha y que simplemente quisieras el mes o el año, etcétera. ¿no? Entonces la la idea aquí lo que estoy tratando de explicar es que siempre que ven una historia que esté eh, compleja, ven si hay una versión más simple, ¿no? La otra es funcionalidad, por aquí está el performance. Oye, eh, la historia es que se despliegue un reporte de ventas en, en una página en 10 segundos. Entonces, sí, pero eso me tomaría, eso está muy complicado ahorita con la tecnología que tenemos. ¿Puedo hacer que sacrificar un poco de performance por entregarlo en este sprint o por dividirlo? Entonces dices... Tal vez si, le, si hago algunos ajustes a la base de datos, me voy a tardar 10 segundos en que despliegue el reporte. Pero si esos ajustes no los hago y hago la base de datos muy básica, rápido, sin índices, entonces puedo sacar la historia rápido, aunque tarde 10 segundos o 15 segundos en desplegarse. Voy a sacrificarlo porque voy a dividir la historia, <coughs> perdón, en la parte de performance para, el, para otro sprint. Ahorita voy a hacerlo que funcione. Entonces, performance es otro consejo. Yo sé que tiene que jalar muy bien pero voy a dividir la, 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 el performance y voy a hacer algo que funcione aunque sea lento, pero voy a entregar el valor en este, en este sprint y la parte del performance y la optimización la voy a dejar para otro. O sea, lo que estoy tratando de mostrarles son ejemplos de cómo splitear historias. Aquí hay muchos. Denle una leída luego a este, a este. Incluso podríamos hacer un workshop de solamente de splitear historias, pero es más, eso lo enfocamos más para Product Owners. Entonces, eh, una vez que viste cuál técnica, la spliteas y luego evalúas el split. Básicamente lo que dice aquí es ¿Sigue eh, con el tamaño adecuado de la historia? No, pues que sí, entonces estamos bien. ¿Sigue con valor al negocio? Sí, estamos bien. Eh, ¿Hace sentido lo que estás entregando? ¿Crea valor para el usuario? Estamos bien, ¿no? Y si alguna de estas no se cumple, entonces básicamente vuelves a, a, a revisar el proceso.